Hola chicas, regresé, ya estoy aquí de vuelta con ustedes. Bienvenidas a todas ustedes que son nuevas y es su primera vez visitando mi canal y es la primera vez de que ven este video, pues bienvenidas. Gracias por hacerle clic a este video. Prepárense para el chisme de todo esto que ha pasado todos estos meses, de mi embarazo, también de el posparto. Bueno, un poquito de todo traigo para ustedes en los próximos videos que voy a hacer. Sí, primero que todo, estos meses que no había hecho ni un video, fue obvio que por el embarazo que tuve de mi segundo bebé. Gracias a Dios ya nació, ya tiene 2 meses, ya mañana va a cumplir 2 meses mi niño. Y wow, el tiempo va volando y mi niña va a punto de cumplir 2 años. Ay, no. Ah, pero pues así es la vida. Muchos vieron que me hicieron cesárea por la foto que puse hace 2 meses. Exactamente creo que puse la foto. La razón que tuve cesárea fue porque mi bebé estaba en la posición de bridge, de nalguitas, con sus pompis debajo en vez de su cabecita. Él así se quedó todos los 9 meses, creo que no volteó. Los doctores pensaban que él iba a hacer su movimiento solo. Pasaron los meses y él no lo hizo, pues, por sí mismo. Y tratamos de hacer lo que es el EVC, creo que así se pronuncia en inglés. Básicamente lo que es ese procedimiento es... literalmente lo mueven manualmente al bebé dentro de mi vientre usando como clickers, como usan la maquinita del ultrasonido para que donde está, pues sí, eso que usan para ver el bebé, usan eso. También lo que mi doctor usó más, él agarra el bebé en mi vientre y lo trata de mover para la forma, como lo guía para que él solo llegue a su... O sea, lo que es la posición de cabeza para abajo. El doctor trató eso por 5 minutos, creo. Sí, más o menos. Sí, 5 minutos. Y el bebé no quiso. Mi niño no quiso moverse. Aunque lo movían, él regresaba a su posición. Sentadito, él quería nacer. Y el doctor dijo que es todo lo que podía hacer. Y pues, y hasta ahí llegó el procedimiento. Y salí de alta del hospital porque ese procedimiento te lo hacen en el hospital. Te hace check-in y es como si fuera tu parto porque te ponen también el IV, por donde te van a poner el suero, los medicamentos. Te lo ponen por si acaso se te rompe la fuente o llegas a ver una complicación. Gracias a Dios no hubo nada, nomás no, él no quiso moverse. El niño no quiso ponerse en la posición correcta. Y pues así nos fuimos del hospital y ok, la cesárea fue programada. A la semana de ese procedimiento tenía las 38 semanas y fue mi check-up, mi cita. Y ahí me dice el doctor que tengo 5 centímetros y yo no sentía nada. También con Gianna, pero yo tenía con Gianna me lo inducieron, fue otro caso, pero también yo no sentía nada. Llegué a las 7 y yo no sentía nada. Y ahora con el niño, llegué a las 5 y él me dice que estoy dilatada tanto y yo no sentía nada. Era lo raro. Entonces, lo que hizo el doctor es mandarme derechito al hospital y hacer la cesárea una semana antes. Y así fue, el niño nació el 13 de abril y gracias a Dios todo estuvo bien. Si les gustaría saber cómo fue mi experiencia con la cesárea, por favor dejen sus comentarios ahí abajo y déjenme saber si quieren que les haga un video hablando del tema de la cesárea. Fue mi primera cesárea y pues... fue algo difícil, pero me encantaría compartirla con ustedes y si alguna de ustedes les gustaría, como les digo, comenten, yo les hago otro video.
Bueno, pues muchas gracias por seguir viendo este video y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.